But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey, hey. Tenemos el honor de recibir en foro a una verdadera reina. Se trata de la reina de las discotecas, Gloria Gaynor. Gloria Gaynor nació en 1949 en Newark, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Cantó con la banda The Soul Satisfiers antes de ser descubierta en Nueva York a principios de la década de los 70. Fue la primera reina disco. Ha grabado 16 discos. Su tema de 1979, por el que más se le recuerda, Sobreviviré, se convirtió en un himno para la mujer y es conocido en más de 80 países. Una canción tan escuchada y tan bailada además. Gloria aún vive en Nueva Jersey con su esposo desde hace 20 años. No tuvo hijos, tiene cerca de 30 sobrinos y sobrinas, que son como sus propios hijos. Gloria Gaynor ha actuado en más de 75 países. Cantó ante la princesa Grace de Mónaco, por ejemplo, o las familias de los presidentes Carter en los Estados Unidos y Sadat en Egipto. Ella piensa que su música es la herramienta que Dios usa para penetrar en el cuerpo y llegar al espíritu de Gloria Gaynor. Y si usted no está seguro quién es Gloria Gaynor, nada más escuche este tema, probablemente sí conoce entonces su canción más grande, I Will Survive, Sobreviviré. Gloria, nice to see you again. Thank you, nice to be here. Gracias por estar con nosotros. Además habla español un poco. Le digo que tiene muy buen acento. Sí. Speak Spanish, please. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy muy bien. Estoy muy feliz ser aquí en México una otra vez. Muchas veces en México. Muchas veces en México. Tuvimos una casa en Acapulco para como casi 20 años. ¿Sí? Sí. ¿Durante 20 años? Durante 20 años. Sí. ¿Y por qué ya no? Porque viene un tiempo cuando el gobierno dice no es bueno para muchos artistas extranjeros. Viene aquí en México porque estaba mala para las artistas aquí, que viven aquí en México. Por eso yo no viene muchas veces desde este tiempo. De repente mi esposo y mí pensaba que estaba bueno para vender la casa, para comprar una casa en América. Sí. ¿Y fue en Acapulco donde aprendiste español con ese acento tan bueno que tienes? No, yo aprendo a español en mi casa sola con un diccionario. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué el interés de aprender español y no francés o ruso o japonés? Porque me gusta la gente española porque están muy caliente.
Es muy cariñoso. ¿Sí? ¿Y tú eres cariñosa? Yo pienso que sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo manifiestas? No entiendo. How do you express your... ¿Cómo expresas tu calidez? Con palabras, con... Things, doing things for people. Cosas buenas para la gente. Giving love. Dando amor. And giving my voice. Y obviamente mi voz. Ahora que decía, que le gusta la gente española o latina porque es muy caliente, puse a pensar en que también tiene otro significado, y justamente la música de Gloria promovió mucho, digamos, calentura en las discotecas. Mm. Al bailar, ¿no? Wow, sí. Discotecas. Bueno. ¿Y tú alguna vez pensaste en que serías la reina de las discotecas, que tu música iba a ser para discotecas, para bailar? ¿Lo preparaste así? I thought, yes, because at that time, en ese momento, people were having problems with el ser humano tenía problemas de dinero en todo el mundo. Y requería de una manera no costosa, accesible, para liberar toda esa tensión cotidiana. Y al asistir a las discotecas era una buena manera de hacerlo, era accesible, era un entretenimiento agradable. Y entonces yo quise proveer la música para esos clubes. Sobreviviré, es imposible no hablar del tema cuando estamos platicando con Gloria Gaynor. Tiene su historia y viene de un accidente que tuviste en 1978, un año antes de que se diera a conocer mundialmente con tal éxito este tema. I had an accident, un accidente on stage. En el escenario, estaba bailando con mis bailarines masculinos, as we were pulling on the microphone, y cuando estamos haciendo el micrófono se agarraron de un cable del micrófono y no lo sostuvieron, entonces me caí de espaldas arriba del monitor, me lastimé la columna vertebral. La siguiente mañana estaba paralizada la mitad del cuerpo. Hicieron cirugía y estuve en el hospital desde marzo hasta julio. Me retiré del hospital con muletas y con paralizadores desde mi cintura hasta abajo de mis brazos, y así me mantuve 4 años. Y después grabé Yo Voy a Sobrevivir. Estaba grabando Yo Voy a Sobrevivir de pie en esta muleta. En ese momento yo estuve pensando acerca de hacerme una cirugía. Y mientras me realizaban la cirugía, las personas me decían, no vas a sobrevivir. Yo estaba segura que les iba a sobrevivir. Tuve los mejores médicos y tenía fe en Dios que me les iba a dar la sabiduría y la habilidad para reparar mi espina dorsal. Y me puse a trabajar y lo logré. ¿Tu café? Ah, gracias. ¿Descafeinado? Muchísimas no sé gracias. Si te gusta con leche. Sí. ¿Está bien? Con leche. ¿Descafeinado? ¿Te cuidas mucho? I am allergic para no perder el to café. Tengo cierta alergia hacia el café. Gloria, decías que tenías fe en que te salvarías, en que sobrevivirías. ¿Antes no la tenías? Sí, como que hubo una conversión ahí. Yes. There was a conversion, que yo diría al principio el principio de la conversión, porque yo creía en Dios. Mi fe en Dios se nutrió, se hizo más fuerte. Pero 2 años después, ahí conocí a Cristo. Y que era necesario conocer a Jesucristo para tener una relación realmente integral con Dios. ¿Cómo se da esa relación personal? En alguien como tú, que canta para los que bailan en las discos. La relación personal es una en la que yo creo firmemente y creo en cada una de las partes de la Biblia, porque siento y creo que es la palabra de Dios,
confié que ya hace mi vida y se hace mucho, muy personal. Y la Biblia no dice exactamente lo que yo quiero conocer, y entonces yo hablo. Específicamente platico con Dios. Y Él me platica a mí. Él me habla directamente al corazón y me hace entender el por qué tengo problemas. Me ayuda a entender que son buenos para madurar y para lograr un crecimiento, y me ayuda a entender cómo superar esos problemas y cómo ser una mejor persona cada día. ¿Pero hablas con Él a través del Padre Nuestro o de algunas oraciones ya hechas? No, I speak to Him like I would speak exactamente como yo hablaría to my father, to con my mi papá. It's called prayer. Esto le llamo oración. La oración, para muchas personas que no entienden, la oración es de dos caminos, tiene dos sentidos. No solamente se le platica a Dios, sino Dios le platica a usted, pero tiene que escucharlo, tiene que tener deseos de escucharlo. Sucede en el corazón. En muchas ocasiones Dios nos está hablando y decimos, algo sucede en nuestra vida y decimos, por ejemplo, algo me dice que eso no lo hiciera, algo me dijo que eso era lo correcto, o a veces algunas cosas no son tales, o alguien no es genuino, es Dios quien me está insinuando. Hay muchas formas también de dirigirse a Él. En nuestra cultura occidental es más bien para pedirle cosas, a diferencia de la cultura oriental, que es más bien para agradecerle. No sé qué hagas tú, si agradezcas o pidas. Pero en cualquiera de las dos, ¿qué le agradezco o qué le pides? I ask Him for strength. Fortaleza, sabiduría, comprensión, sabiduría, conocimiento, capacidad y habilidad para recibir y adquirir las cosas que quiero. Y también le pido que me dé capacidad para mantener, perseverar y sostener, porque es más fácil obtener que mantenerse. Pues para terminar con la parte religiosa, que no vamos a hablar todo el tiempo de esto con Gloria Gaynor, hay una parte ahí en la Biblia que te dio la clave para sobrevivir. Absolutely. Definitivamente. Isaías, ¿verdad? Absolutely. The way to survive, la manera de sobrevivir es tener esa relación personal con Cristo, creer que ha vivido y ha sufrido por sus pecados. Hay que conferir este conocimiento a otras personas y confiar en Él y en su palabra y en sus deseos y en sus formas. Pero la escritura que he sabido que has dicho alguna vez que la escritura que Dios utilizó para salvarte era Isaías 7:4. ¿No? Isaías, Isaías, in the Bible. Isaiah. 7:14. 7:14, sí. For behold, espera, una virgen va a concebir y va a tener un hijo y le va a nombrar Emmanuel, que significa Dios, con Dios, con nosotros. Y me va a permitir saber que Dios fue Dios. Cristo fue Dios en la tierra, con la humanidad. Gloria, ¿te has puesto a pensar qué hubiera sido de Gloria Gaynor si sobreviviré? Without the song. O sea, sin la canción. Sin descartar sobreviviría, que todo lo que cantas ha funcionado y es bueno, pero el gran éxito de Gloria Gaynor es Sobreviviré. Es un himno. It y es un clásico ya. It is a classic, es un clásico. Anthem. Es un himno para las personas de todo el mundo que han sufrido no solamente el amor no a su máximo nivel,
pero personas que tienen problemas al adquirir trabajo porque a lo mejor su tez o tienen alguna minusvalidez, personas que no entienden las razones por las cuales no logran amistades. Hay todo tipo de circunstancias que vive el ser humano y que va relacionado con la palabra. Y esa canción les ha ayudado a resolver sus problemas. ¿Problemas con el color? ¿Tú alguna vez has tenido problemas con tu color? I've had a little, not real problems, just some incidents. Algunos incidentes quizás no he sido bendecida. Realmente no, quizás no sea un problema. Pero sí he tenido personas que no me quieren por el color de mi tez. Recordamos aquella canción de Viva la Gente, ¿te acuerdas? Que preguntaba de qué color es la piel de Dios. Exactamente. En un momento regresamos con la reina Gloria Gaynor. Gloria, ¿metiste mano en Sobreviviré, en el tema? No, yo no la escribí. Mi participación nada más es en la interpretación. Algo pasó con el título también, ¿no? No, sí lo cambié. Después que me hice una cristiana comprometida, sí cambié algunas palabras de la canción. Originalmente dictaba: me tomó toda la fortaleza que tenía para no desintegrarme. Yo me di cuenta después que yo no tuve la suficiente fortaleza, pero el Señor me puede dar la fortaleza para que no me deshaga. Así es como ocurrió. Gloria Gaynor fue descubierta en Nueva York, muy cerca de su natal Newark, New Jersey, en los años 70. Muy reciente le llegó el éxito del 79 con este tema, después de aquel accidente que ella nos comentó en el 78. Pero ¿cómo fue descubierta esta reina? Eso siempre se nos olvida cuando vemos a alguien tan exitoso, que fue descubierto en algún lugar a veces increíble, o sea, y que hacían cosas que no corresponden a su éxito actual. El descubrimiento fue very, very strange. Fue muy extraño, porque yo estaba cuidando a niños for a friend of mine, para una amiga, and in, every day, y cada día yo escuchaba que alguien caminaba arriba, and I just wanted, y yo nada más quería en ese momento alguien que escuchase mi voz. I wasn't concerned about yo no me preocupaba acerca de una pausa o alguna palabra de reconocimiento o aprobación. Todo lo que quería era que me escuchasen y para seguir estos pasos de esta persona. Cuando ellos se detenían, yo me detenía y yo cantaba, porque yo me di cuenta que si yo podía escuchar esos pasos, entonces ellos me podían escuchar a mí. Después de 3 semanas, mi hermano y yo fuimos a un club nocturno. Y cuando estaba sentada en el club nocturno, estaban tocando una canción de Nancy Wilson que dice: guarda el amor por mí. Entonces empecé a cantar esa canción sentada, y después de un rato me llamaron y me dijeron: hay una persona en la audiencia que se llama Gloria, no conocía su apellido, pero que tenía una gran voz, y quizás que si le aplaudían fuerte se pondría de pie y cantaría. Volteé a mi derredor y me di cuenta de que estaban platicando acerca de mí. Así que me paré y después descubrí que la persona que le dijo a mi amigo acerca de mí era la persona que estaba caminando en el piso superior de mi apartamento. Había escuchado mi voz. Había nombrado mi nombre cuando me fui del apartamento. Él había escuchado acerca de mí. Y de ahí en adelante tú, que no soñaste quizá con estar en esto, has estado contenta con el mío, sí. Esa noche me pidieron que cantase con ellos y entonces empecé a cantar el siguiente día. Pero muchos sueñan con llegar a ser grandes. Oh, yes. Parece que en tu caso no fue así, es decir, no antes de aquella noche.
Before that night, antes de esa noche, yo soñaba con cantar. Me ponía de pie en mi apartamento, cerraba mis ojos y me hacía la ilusión que había una audiencia de quizás 20,000 personas ahí, escuchándome cantar y cómo amaba mi canto. ¿Qué piensas, Gloria, de reinas como Donna Summer, esta Madonna también, que fue descubierta en Nueva York, igual, o el rey del pop, Michael Jackson? They're all great. Todos son fantásticos. The people love them. Las personas los quieren. Y eso es típico de alguien que es grande. Tienen grandes talentos, tienen gran calidez. They offer their talent to the public, as dan I su talento al público, so como yo lo hago. Y son admirados por su talento. Y eso es maravilloso. De los que mencioné u otros, ¿tienes algún favorito, algún cantante al que te gusta escuchar? Well, I love Michael Jackson. Me encanta Michael Jackson. Siempre me ha gustado su música, sus bailes. Y tengo el privilegio de haberlo conocido hace unas cuantas noches. Y realmente fue muy tierno conmigo. ¿Y qué piensas de estas nuevas generaciones que van surgiendo en la música? Bueno, yo creo que es maravilloso, porque el ser humano, el mundo siempre necesita la música. Entonces hay personas interesadas en hacer carrera en la música. Algunos son mucho muy buenos, algunos otros no son tan buenos, como siempre sucede. Pero a veces la publicidad los hace grandes también. A lo mejor la publicidad los hace parecer grandes, pero la longevidad de la audiencia es la que demuestra el éxito. Te he preguntado mucho de Sobreviviré y antes de que nos vayamos me tienes que decir qué otras nos recomiendas oír de ti, que a ti te gusten más que de estos 16 discos que tienes. In my CD player right now. En el CD I have, yo tengo que, Whitney Houston, Deborah Cox, several gospel recordings, algunas piezas religiosas, Angelo and Veronica, and what's his name? ¿Cómo se llama? Did the song Stomp. Esta que grabó la canción Stomp. But I also have. También tengo a. A veces me escapan los nombres, Maren Hill y María Caray. Son artistas que realmente recomiendo porque tienen tiempos buenas y escogen buenas canciones y las cantan con excelencia. ¿No te gustaría algún latino? Oh, yes, Ricky Martin, I like Ricky Martin, of course. I like Ricky Martin. Claro, me gusta Ricky Martin y también me gusta. Never think of her name, but she's, no, casi nunca me acuerdo el nombre, pero que canta mucho. And I also like the one who's now becoming really good actress. Una que fue una actriz buena es, ¿sabes? Tú ya sabes quién es. She's an actress as well. Es una singer. Es una actriz y también canta. Sí, sí. Latina. Jennifer López. Jennifer López. Pura gente prendida, caliente, como nos decías hace un rato. Hoy, por cierto, la comida mexicana es muy caliente. Viviste en Acapulco, en tu casa de descanso, pero no comías esta comida caliente mexicana. Yes, I love Mexican luego food. Los estadounidenses, sí, me gusta la comida picante. I was raised on Tabasco. Yo crecí en Tabasco. Así, sí me gusta la comida Tabasco con chile. Tabasco, salsa picosa. Tabasco. Ah, la salsa Tabasco. Yo crecí con la cultura de la salsa Tabasco. Es que Alberto ya estaba diciendo que en Tabasco, yo también me asombré, dije, no, Tabasco, México. Salsa Tabasco es caliente, salsa, pero no Tabasco. Como la salsa en México. Uh-huh. Me gusta más la salsa en México. Sí. Gloria, pues te agradecemos que te hayas dado la vuelta con nosotros. Es un honor que nos visites en este programa, porque somos tus admiradores y estamos atendiendo también a los admiradores que quieren escuchar de ti. Y el honor que nos concedes de estar en Monterrey en un festival que ha aprendido tanto, que ha sido tan exitoso y que ya está siendo una institución en Monterrey, que es el Festival del Barrio Antiguo. Y tú cierras este festival. Nos da mucho gusto. Gracias. Sí, sí. Es un placer para mí. ¿Es tu tercera vez en Monterrey? Segunda. Entonces ya viniste hace muchos años, ¿sabes? Sí.
la primera vez. Sí, sí. Pues ojalá, ojalá no se quede en la segunda, quede muchas otras. Sí. ¿Eh? Sí. Muchas gracias. Sí, te daré un beso, porque sí. Si me permites, con mucho gusto, porque soy tu admirador, como Alberto Villarreal, que está traduciendo también, es un fan tuyo. Muchísimas gracias. Y en nombre de todos tus admiradores. Gracias. Gracias a ti. La reina Gloria Gaynor. Sí.